Seguramente, cuando te han hablado de marketing digital, has pensado en redes sociales, pero por ahí no se empieza, todo comienza por el sitio web. Imagina por un momento internet sin contenidos, internet vacío. No sería lo que es hoy, no sería tan popular. No estaríamos conectados 3 y 4 horas al día, como ocurre hoy, a internet. El contenido es el rey. Y luego hablaremos de SEO y su importancia. En los sitios web es donde tenemos todo el contenido de nuestra compañía, de nuestros productos y servicios, el contenido que le ayuda a nuestros buyer persona, que ya hablamos de ellos, a resolver sus problemas, retos y necesidades, donde hay contenido que nos ayuda a enamorar a nuestros posibles compradores, donde hay contenido que nos sirve para convertir visitantes en prospectos o en leads. El sitio web es este lugar mágico donde todo esto puede darse. Por eso es muy importante comenzar con un muy buen sitio web. El sitio web toma relevante importancia, sobre todo porque en él se genera confianza. Si tú vas a comprar o quieres conocer más sobre una empresa, lo primero que harás es irte a Google y buscar el nombre de la compañía. ¿Qué pensarías si esa compañía que tan bonito te habló en una visita o que alguien a través del voz a voz te refirió, no tiene un sitio web, o que si lo tiene esté desactualizado, sea feo, no conserve una línea gráfica definida, no se va a generar confianza? Entonces queremos que se genere confianza con el sitio web y por eso tiene que ser muy moderno y con todos los ítems que aquí explicaremos. Además, el sitio web es tu vitrina al mundo. La gente en las redes sociales va porque quiere tener ocio. Pero cuando la gente va a Google y busca una palabra clave, está manifestando una necesidad y casi siempre aterriza en un sitio web, ojalá el tuyo, donde va a encontrar una vitrina de tus servicios y tus productos. Fuera de eso, un buen sitio web va a generar en ti autoridad. Cuando tú generas autoridad en tu campo, cuando tú eres una referencia en tu mercado, vas a tener más facilidades para cerrar negocios. Entonces, fundamental la autoridad, incluso te recomiendo tener un pequeño video de no más de 1 minuto en la parte que uno ve en el sitio web cuando ingresa. Que no haya que bajar ni hacer scroll, sino que tú inmediatamente ingresas, encuentres un video que explique muy rápidamente qué problema, reto o solución satisfaces en las personas. Y finalmente, sin un sitio web es imposible estar en Google. Si bien es cierto que Google indexa redes sociales y si buscan una empresa sin sitio web va a aparecer la red social o la fanpage, esto no está recomendado porque Google prefiere indexar sitios web de compañías. Entonces, si tú quieres estar en la mayor vitrina del mundo, tienes que tener un muy buen sitio web. ¿Qué hay detrás de un sitio web? Pues primero hay diseño, hay programación y hay muchas cosas más, pero para comenzar tiene que existir el dominio y el hosting. Esto vas a tener que pagarlo de forma anual. Y te recomiendo que sea tuyo, que no lo contrates a través de agencias digitales, sino que tú mismo seas el poseedor del hosting y el dominio. El dominio no es más que el nombre de fantasía o lo que conocemos como la dirección web www.tuempresa.com, que finalmente está sirviendo de apodo o de máscara de algo que se llama la dirección IP, que no es muy técnico y que no quiero explicar en este video. El dominio se debe pagar anual, también se puede pagar por 5 años o por 2 o por 3, pero lo importante es que sepas que aquí hay un costo y que suele estar entre 20 mil y 100 mil pesos dependiendo de la popularidad de tu dominio al año. Y el hosting no es más que unos servidores que están en la nube, por allá en alguna parte, que tú estás contratando la posibilidad de tener ahí unos archivos. Un sitio web no es más que un montón de archivos que cuando tú estás navegando son llamados desde computadores que están en otras partes. En hosting hay diferentes compañías, hay muchísimas. Cuando uno busca proveedor hosting en Google, pueden aparecer más de 40 millones de resultados. No todas compañías, también de recomendaciones. Se paga anual y suele tener un valor para un sitio web de una empresa sencillo que espere tener entre 10.000 y 30.000 visitas, de unos 70 a $80 el año. Entonces, si sumamos ambos,
Piensa más o menos en reservar $100 al año para tener dominio y para tener hosting. Ya tienes tu dominio, ya tienes tu hosting y ahora sí hay que programar o configurar tu sitio web. Gracias a los avances de la tecnología, desde hace unos años se trabaja con algo que se llama los CMS, Content Management System, o en español, gestores de contenidos. Te voy a dar un dato. ¿Sabías que tú mismo, con un poco de entrenamiento, podrías crear tu sitio web, por ejemplo, en WordPress o en Joomla? Está al alcance de todos nosotros, sin ser programadores, fácilmente crear un sitio web, viendo unos pocos videos en YouTube, teniendo una formación que no excede las 15 horas, y tendrías forma de montar un sitio web basado en un gestor de contenidos. Hoy, alrededor del 60% de los sitios web del mundo están en WordPress y el 90% de los sitios nuevos que se crean están escogiendo WordPress. Esta es la última tendencia en tecnología. Muy fácil de programar, muy fácil de utilizar, con maquetadores visuales. Un maquetador no es más que las páginas cuando las estás creando puedes arrastrar bloques. Quiero aquí una foto, quiero aquí un texto, quiero aquí un botón, quiero aquí un formulario, y todo es muy sencillo gracias a los CMS. Si quieres saber más de este tema, te invito a ver un video que tenemos en nuestro canal de YouTube. Te pondremos el enlace aquí arriba para que lo visites, y también te invito a que te suscribas a nuestro canal. El 60% de las visitas a los sitios web hoy en el mundo y en Colombia se hacen desde dispositivos móviles. Por eso es muy importante que el sitio que tú tengas sea ajustable a ellos. Quiere decir esto que se vea bien en computadores, de escritorio, en portátiles, en tablets y en celulares. Si tu sitio web no está pensado para móviles, no esperes obtener los resultados con él, ni tampoco aparecer de primero en Google, porque los sitios hoy responsivos son los que mandan la parada. Hay una buena noticia, y es que WordPress, en general, dependiendo de la plantilla que escojas para programar el sitio web, suele ser siempre responsivo. Entonces, no tienes que preocuparte por esto si trabajas con un gestor de contenidos como WordPress. Pero ten claro, sin pensar en los móviles, no vas a tener una buena experiencia de usuario. Más datos importantes de los sitios web. Si tu sitio web se demora más de 3 segundos en mostrar algo de él, quiere decir esto que se queda una pantalla blanca o cargando, puedes esperar que la mitad de las personas no esperen y se vayan. Entonces, es fundamental que tu sitio web cargue rápido. ¿Cómo hacer que un sitio web cargue rápido? Hay dos principales estrategias. Lo primero es que el hosting sea un hosting bueno. Hay hosting de hosting, hay calidades de calidades, hay hosting que tienen más procesadores, más memoria, y pueden, por lo tanto, entregar más rápido un sitio web. Recuerda, un sitio es un montón de archivos en un computador que son procesados y entregados a tu navegador. Si este computador es rápido, es bueno, tiene discos duros de estado sólido, que es como las memorias USB, pues tu sitio se va a cargar mucho más rápido. Pero también es importante pensar en los contenidos que tú pones. Si tú pones muchas fotos en tu sitio y en tus páginas internas, y las fotos pesan 3 megas, 4 megas, si pones videos incrustados que no están en YouTube, sino que están en tu sitio, un sitio que pese muchísimo es un sitio que se va a descargar muy lento y que va a ofrecer una mala experiencia de usuario en velocidad. Una foto para un sitio web no debería pesar más de 300 kilobytes. Piensa por un momento una foto hoy moderna que toma un iPhone, un celular de estos, un Huawei, son fotos que pesan 3, 4, 5 megabytes. Si tú esa foto la tomas tal cual y la subes al sitio web, vas a hacer un sitio web muy pesado. Existen muchas herramientas de compresión de imágenes, incluso en internet uno busca optimizar imágenes para web online, vas a encontrar muchas herramientas que te van a permitir mejorar el peso de las imágenes para luego subirlas al sitio web y ofrecer una rápida velocidad de descarga del sitio. Los expertos en diseño desde sitios web tienen muy en cuenta hoy dos principios, el de usabilidad y conversiones. Por usabilidad estamos hablando de que las personas de manera muy sencilla puedan acceder a la información que están buscando, que no tengan que dar muchos clics ni tengan que hacer mucho scroll o bajar en el celular para encontrar la información. Un clic más
para encontrar esa información que tú quieres mostrar, disuade al 30% de la gente que va en ese paso. Por lo tanto, siempre evitar menos clics. Importante, que tu sitio web tenga tus colores corporativos, que no sea un collage de fotos y de colores. Hay que tener seriedad, hay que tener marca y hay que hacerlo todo usable. Y también es muy importante siempre pensar qué quiero yo que la gente haga en esa landing page o en esa página que está dentro de ese sitio. Por ejemplo, piensa por un momento, en el home de tu sitio web, si alguien llega ahí, ¿a ti qué te gustaría que pasara? La respuesta que tú das es la conversión que tú quieres lograr. Por ejemplo, en nuestro sitio web queremos que la gente deje los datos en un formulario y descargue un manual. La intención que tenemos ahí es una conversión de visitante a lead. Lead significa alguien que no dejó los datos. Pero tú también puedes decir, no, yo quiero que la gente cuando llegue a la página de un servicio en particular que yo tengo dentro de mi sitio web, visualice un video que está ahí incrustado en YouTube. La conversión sería de visitante a visualizador de video. Porque tú puedes argumentar, si ven el video, se van a enterar de lo que yo hago. Y si lo que tú haces está bien hecho y está hecho con amor, vas a tener éxito. En un mundo donde tus datos cada vez tienen más valor y las compañías quieren tomar ventaja de ello, es fundamental que tu sitio brinde la seguridad de los datos que intercambia tu sitio con las personas. Por eso se ha creado una tecnología que ya lleva muchos años en el mercado, que es el Secure Socket Layer o SSL. Si tú ves cualquier sitio que tú vayas, en la barra de navegación, arriba a la izquierda, vas a poder ver si el sitio dice seguro o no seguro. Suele ser un candadito puesto al lado de la dirección cuando es seguro. Si no es seguro, va a decir sitio no seguro. ¿Qué es esto? Significa que los datos que tú intercambias con el sitio web, por ejemplo, tú estás llenando un formulario para enviar tu tarjeta de crédito para hacer una compra, o estás dejando tus datos de teléfono, de correo, para que te contacten. Si no tuviese esta tecnología, un hacker que esté en la mitad de la conversación o en la mitad de los datos podría capturar tu información y utilizarla para fines no santos. Lo importante aquí es que los sitios con esta tecnología ofrecen completa seguridad. No sé si te han notado que hace unos 2 años WhatsApp dice, las comunicaciones están siendo encriptadas de cola a cola. Significa que si alguien está en la mitad escuchando un mensaje que tú envías de WhatsApp a otro número, no va a poder entender lo que va en la mitad. Igual ocurre con los sitios web. Si alguien escucha la red y se pone a mirar tú qué estás haciendo con el sitio donde estás comprando o donde dejas tus datos, no va a poder entender nada porque todo va a estar encriptado gracias a SSL. Si un sitio web hoy no tiene certificado SSL y no brinda seguridad a los usuarios, difícilmente va a aparecer arriba en los resultados de Google en las primeras posiciones. Entonces, fundamental tener claro esto. Muchos hosting tienen un certificado gratuito que se llama Let's Script. Cuando tú vayas a comprar tu hosting, asegúrate que por lo que estás pagando te den el certificado SSL gratuito. Lamentablemente, muchas compañías de hosting no tienen esto gratis y te cobran hasta $120, $130 el año por un certificado que otros sí te dan gratis. Entonces, siempre te recomiendo buscar hosting que te den gratis el certificado SSL.